Algunas veces en mis lives eh, entran tarotistas, personas que usan el péndulo, a hacer preguntas. Es fácil, no o se necesita ser tan inteligente para darse cuenta que solamente van ahí por el morbo, ¿no? Y para ver, para ver de alguna manera y luego replicar lo que escuchan, lo que aprenden. Eh, en fin, de pronto yo les hago la pregunta: bueno, porque si eres tarotista o usas el péndulo. ¿Por qué vienes a preguntarme a mí? ¿Por qué no lo lees a ti mismo, a ti misma? Y dicen, no, es que yo no me puedo leer el tarot o yo no me puedo usar el péndulo para mí o yo no puedo tal o cual cosa. Esta persona, si alguna vez han escuchado esta frase, solamente les voy a invitar a y que, y que analicen y usen su sentido común. Si una tarotista no es capaz de leerse a sí misma, ¿cómo puede leerle a los demás? Es ilógico. Esta frase la han utilizado por mucho tiempo para justificar que no tienen una conexión eh, real con su tarot. Podrán interpretar. Son dos teorías las mías. Una, pueden interpretar, pero no tienen un vínculo con su tarot, porque ¿cómo puede ser posible que esta maravillosa herramienta. Que utilizas para aconsejar a otros, no puedas tomarla en tu propia persona, me parece incongruente. Y otra, otra razón también importante, otra teoría mía importante, es que tienen su ego demasiado alto. Entonces, cuando se leen a sí mismos o a sí mismas, no son capaces de entender o de aceptar la respuesta que les dé el tarot. Uy, me salió que soy egoísta, que ando en los lives de Metiche, viendo otros canales. No, 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 mejor no. Entonces, una de dos. Eh, cuando ustedes vayan con una tarotista, si quieren de alguna manera tener un contexto de esa persona, pregúntenle lo siguiente. ¿Tú te lees el tarot a ti misma? Y si la respuesta es no, corran. Yo diría, corran antes de que les bajen su dinero. Bye.